El 25 de marzo, Alebrijes de Oaxaca dio una gran alegría a todos sus seguidores y aficionados al derrotar a los Tuzos del Pachuca de la primera división con marcador de 3-2 en las semifinales de la Copa MX. Un gol del colombiano Dani Santoya en el minuto 89 dio a Alebrijes la victoria por 3-2 sobre Pachuca y la clasificación a la final de la Copa MX en un juego efectuado en el Estadio Benito Juárez. El conjunto oaxaqueño impuso un dominio casi absoluto en el segundo periodo, aguantó a la ofensiva visitante y también buscó el arco contrario hasta que Dani Santoya realizó en el área chica un disparo de media vuelta que intentó rechazar un defensa, pero el balón terminó en el fondo de la meta. El conjunto oaxaqueño disputaría la final de la Copa MX ante un poderoso equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El juego se realizaría en el Estadio Universitario de la ciudad de Monterrey. En aquel encuentro, los de Oaxaca mostraron personalidad y determinación, pero terminaron cayendo por 3 ante el poderío de uno de los equipos con mayor nómina de la primera división. Para MBM Deportes, Jair Toledo.